¿Sabes, Marco? Yo pensé que Alejandro era una mala persona. Pero hoy descubrí que no. Marco, yo soy hijo de... Yo sé. Eres hijo de Bermúdez. Y da la casualidad que tú estuviste presente en la operación de Héctor. Tu papá tenía motivos para matarlo y así inculpar a Alejandro. No, Marco. Yo pude haber estado en contra de Alejandro porque mi papá me engañó. Pero yo no fui. No te creo nada. Te lo juro, Marco. Creo que sé quiénes están metidos en esto. Justo antes de la operación, vi a Gascón, la mano derecha de Lucio Montemayor. Señor Conde, apliqué el medicamento porque usted me lo ordenó. Pero no me quiero ver en problemas ahora que se inició una investigación. Estoy de acuerdo. En estos momentos no conviene que estés aquí. Por eso arreglé todo para que esta noche salgas del país hasta que se calmen las cosas. ¿Y si nos descubren? ¡No te preocupes! Yo me voy a encargar de inculpar a Bermúdez. Por eso, no mientas para defender a tu padre y evadir tu responsabilidad. Tú entraste a trabajar aquí con engaños. Ernesto B. Aranda. Tu padre y tú tenían todo planeado. Reconozco que hice mal. Pero yo no tuve nada que ver en la muerte de Héctor. Fue el conde. Con la ayuda de mi padre. Marco, habla con Gascón. Él fue. Yo lo vi afuera del quirófano momentos antes de que Alejandro operara a Héctor. Aunque estoy seguro que mi padre le dio anticoagulante. Maribel, gracias por venir. Verte me llena de fuerzas para seguir adelante y soportar esto que me está pasando. Alejandro, vine a decirte adiós. No, no me digas eso. Maribel, yo sé que ahora no tengo nada que ofrecerte, pero tarde o temprano se va a demostrar que soy inocente y vamos a estar juntos otra vez. Maribel, y nos vamos a casar. No entiendes, Alejandro. No puedo volver contigo porque a pesar de lo mucho que te amo, no puedo creer en ti. ¿Esa es toda su declaración, joven? Sí, oficial. Ustedes van a tener que interponer una denuncia en su contra. Por ahora tienes que decirnos dónde localizar al doctor Bermúdez y a los otros dos delincuentes que asesinaron al arquitecto Ferrer para inculpar al doctor Cárdenas. Maribel, ¿por qué perdiste la confianza en mí? Maribel, mírame. ¡Mírame! Yo puedo verte a los ojos y decirte que no maté a Héctor. Si no hubiera habido hemorragia por la sustancia que le pusieron, él estaría vivo y su columna bien. Alejandro, yo no puedo soportar todo esto. Es tan difícil venir a verte y regresar a mi casa, a ver a mi padre y a doña Lidia. ¡Maribel, ya no me amas! Cuando uno ama de verdad, es capaz de hacer tantas cosas. Si crees que yo maté a Héctor por Rubí, estás equivocada. No, no es eso. Alejandro, créeme que lo mejor para ti es que yo me aleje. Maribel, yo te amo. Me duele que dudes de mí. Pero yo voy a salir de aquí porque soy inocente. Entiende. No es que no crea en ti solo por lo de Héctor. Son tantas cosas. Es tu afán de seguir protegiendo a Rubí, todo lo que ha pasado. Nuestra relación no tiene que sostenerse. Ojalá pronto se aclaren las cosas para que pueda salir de aquí. Pero cuando eso suceda, Alejandro, ¡no me busques eso! ¡Maribel! ¡Maribel! Me estuve probando varios modelitos, pero me quedé con el primero que vimos. ¿Verdad, Cristinita? Sí. ¿Y qué? ¿Me salió muy caro? Eso es lo de menos si se trata del día más importante de nuestra vida, ¿no crees? Ay, sí. Y ni crean que me va a andar midiendo el dinero, ¿eh? Yo voy a ser la dueña de sus quincenas. Ay, sí, mire. Ay, sí, ¿y yo de las suyas cómo la ve? Doña Lola ya tiene casi todo listo, ajá, pero le falta decidir quién la va a entregar en la iglesia. No sabe si Paco o tú, mi amor. Por supuesto que yo. Usted vive en mi casa y ¿sí? es como de la familia. Y además, mi trabajo me costó de haber convencido a Onésimo de que se casara. Ay, ay, ya siento que te quiero, Cayetano. Gracias. ¿Y tú vas a ser como mi abuelo?
Niña, ¿qué pasó? No, 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 no. Yo soy un chamaco para ser tu abuelo. Cuando mucho, pues, seré tu tío. ¿Qué? ¿De qué se ríen? Chamaco, chamaco no soy. Poquito. Pero todavía hay juventud en mi pasado. ¿Cumpliste tu palabra? Voy a dejar a Alejandro. Pero ya no tengo dudas de que él me ama. Y aunque yo ya no esté, tú no vas a lograr que vuelva a enamorarse de ti. Alejandro nunca ha dejado de amarme. Tú solo fuiste, ¿cómo te explico? Un consuelo para él. Piensa lo que quieras, me da igual. Pero cada vez que estés con Alejandro, te vas a dar cuenta de que no es así. No me interesa seguirte escuchando, me das mucha flojera. Tengo cosas más importantes que hacer. Engáñate si quieres. Yo estoy segura del amor de Alejandro porque me lo demostró en Las Vegas. ¿Sabes que allá estuvimos a punto de casarnos? Tal vez Alejandro nunca se entere del sacrificio de amor que hice por él. Pero me queda el consuelo de que nunca vas a lograr que Alejandro olvide lo que tuvo conmigo. Nunca. Me dijo que no sabía si seguías amándola. Es verdad, estoy muy confundido. Ingrid, no sé exactamente qué despertaste en mí. Tú no amas a Lorena. Lo que pasa es que les faltó comunicación. Nunca definieron qué querían en sus vidas en común y por eso se distanciaron. Mira, si te pedí que vinieras, es para que hablemos los tres. Dime una cosa, Paco. ¿Estás seguro de que quieres dejar a Lorena después de todo el trabajo que les ha costado estar juntos? No. Yo de ninguna manera la dejaría. Lore, Lore, yo te amo como eres. Perdóname. Perdóname tú, mi amor. Yo sé que dejé de echarle ganas a la relación. Ya sé que te descuide, pero te amo y quiero estar contigo y quiero arreglarlo todo. La policía ya sabe cómo fue la muerte de Héctor. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Gracias, señor Conde. Con permiso. Desgraciado. Me traicionaste. No sé de qué me hablas, Bermúdez. Baja esa pistola y tranquilízate. ¡Me delataste con la policía! Y seguramente utilizaste al imbécil de mi hijo para que te ayudara. Olvidé mis armas.